En esta jornada de mercancías al tren vamos a buscar soluciones, a buscar alternativas y mejoras, como os he dicho, para impulsar las mercancías por el tren. Tenemos que tener en cuenta que con las necesidades de trabajar por el cambio climático tenemos que aunar los esfuerzos en lo que es utilizar un sistema de transporte más sostenible, más amable con el cambio climático, y el tren es una solución para el transporte a largas distancias. Navarra tiene una posición privilegiada desde el punto de vista del movimiento de mercancías, porque es la bisagra, es la conexión entre el corredor atlántico y el Mediterráneo, y eso me parece que le va a dar una serie de oportunidades que quizá hoy no se perciben, pero que Navarra, digamos, va a tomar un protagonismo muy importante, no solo en el movimiento de pasajeros, sino sobre todo también en el movimiento de mercancías. A veces hablamos poco de esto, pero las mercancías por tren y Navarra, digamos que van a ser un binomio del que vamos a hablar mucho durante los próximos años, precisamente por esta posición tan, digamos, peculiar, tan estratégica que tiene Navarra en la conexión de ambos corredores. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.